Oremos. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu Hijo de entre los muertos, se afiance también nuestra esperanza en la resurrección de tu Hijo José. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios, y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia, y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaron confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el friso y los aceptó como un holocausto agradable. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. El Señor es mi pastor, el Señor.
porque San Pablo nos dice claramente sobre la resurrección de Jesucristo, cuya fiesta estamos celebrando durante todo este tiempo de Pascua, el paso de la muerte a la vida, que la vida, que la muerte no tiene la última palabra, sino la vida, porque nosotros creemos no en un Dios de muertos, sino en un Dios de vivos. Y la liturgia de la Iglesia nos dice que la vida no se termina con la muerte, sino que se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión en el cielo. Esa es la gran promesa que Dios, nuestro Señor, nos ha hecho, de prepararnos ese lugar para estar junto con Él para siempre, donde no hay tristeza ni dolor. Esa es nuestra certeza, esa es nuestra fe y esa es nuestra esperanza. Cristo es nuestro camino para llegar al Padre, que es nuestro destino. Y hoy vemos que la palabra de Dios nos llena de gozo y esperanza nuestros corazones en momentos difíciles, cuando tenemos que decir el último adiós a un ser querido, en este caso a nuestro hermano José Javier, a mi hijo. San Pablo nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana nuestra fe, vana nuestra esperanza. Creemos en un Cristo que padeció, sí. Creemos en un Cristo que murió también, pero creemos en un Cristo victorioso que desde la cruz nos obtuvo el perdón y la reconciliación con Dios nuestro Padre. El Evangelio nos da también esa esperanza de cielo cuando Jesús nos dice que nos preparará un lugar. Ese lugar es el cielo, la eternidad, donde cada uno de nosotros un día estará cara a cara contemplando el rostro de Dios. Yo le invito a mi querida Marta y mi querida Alexandra a quedarse siempre con esos buenos momentos tan bendecidos que compartieron junto a su padre, junto a su querido esposo. Si hay que llorar, hay que llorar, es parte de la vida. Jesús también lloró ante la tumba de su amigo Lázaro, pero le da la esperanza de la resurrección cuando se acerca a consolar a Marta y a María, que habían perdido a su hermano Lázaro. Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: ya sé que resucitará en el último día. Jesús le dice: no, no solo en el último día. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Para vivir hay que morir, como el grano de trigo que tiene que caer en tierra buena para dar buenos frutos. Nuestro hermano José Javier cumplió una misión en este mundo y el Señor lo ha llamado para estar con él. Esa es nuestra fe, la que nos debe fortalecer en momentos difíciles. Al cielo se van dejando huellas de amor y siempre lo recordaremos, porque se recuerda a aquellas personas que se aman. Se recuerda siempre y viven siempre en nuestras memorias y en nuestros recuerdos. El mejor legado que dejó José Javier es el regalo de ese amor grande por su familia, de su generosidad, no solo en su tiempo, sino en su dedicación para su familia, a quien tanto amó. Que el Señor le concede el premio eterno a nuestro querido hermano, perdone todas sus faltas y pecados que como humano pudo cometer en este mundo, pero que le admita a compartir el gozo de la eternidad por todo el bien que supo hacer. La presencia de ustedes aquí es para expresar también ese cariño y esa consideración que tuvieron en vida para nuestro hermano José Javier. San Agustín nos dice que las mejores flores sobre su tumba, por más hermosas que sean, mañana pasado se marchitan. Una lágrima sobre su memoria se evapora, pero una oración por su alma la recibe Dios. Mi querida Martita, yo sé que hay tristeza en el corazón, pero hay también palabras de gratitud por ese ser, como usted ha definido, ese ser maravilloso, ese ser extraordinario, extraordinario. Que el Señor le conceda el consuelo y la esperanza a cada uno de ustedes de un día podernos reunir junto con ellos allá en el cielo. Por eso decimos adiós, porque de Dios venimos y a Dios vamos. Que así sea. Amén.
junto con el pan y con el vino, ofrecemos y presentamos el alma de nuestro hermano José Javier Armijo. Así nosotros te aclamamos en la tierra diciendo sin cesar. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y
coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo José Javier, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ella la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. He aquí Jesús, la resurrección y la vida. Es Él el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, el cuerpo y la sangre de Cristo me guarde y me lleve a la vida eterna. Amén. Para los hermanos y hermanas que están debidamente preparados, están en un estado de gracia y comparten nuestra fe católica y están en plena comunión con nuestra Iglesia y los sacramentos,
se acercan a recibir la Sagrada Comunión. Quienes por alguna circunstancia no pueden participar de la Sagrada Comunión, toman asiento y se unen en oración por el alma de nuestro hermano José Javier. De la mesa me hagas sentar.
santifícame en el cuerpo de Cristo, salve, sangre de Cristo, envíame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh mi buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame, y mándame a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, te pido. Te rogamos, Señor, que nuestro hermano José Javier, por quien hemos celebrado este sacrificio pascual, llegue a la morada de la luz y de la paz, por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Encomendemos su alma a la misericordia del Señor. Todos van a repetir después de mí. Al cielo te lleven los ángeles. Al cielo te lleven los ángeles. A tu llegada te reciban los mártires. A tu llegada te reciban los mártires. Y te conduzcan a la nueva Jerusalén celestial. Y te conduzcan a la nueva Jerusalén celestial. Al cielo te lleven los ángeles. Al cielo te lleven los ángeles. A tu llegada te reciban los mártires. A tu llegada te reciban los mártires. Y te conduzcan a la nueva Jerusalén celestial. Al cielo te lleven los ángeles. Al cielo te lleven los ángeles. A tu llegada te reciban los mártires. A tu llegada te reciban los mártires. Y te conduzcan a la nueva Jerusalén celestial. Y te conduzcan a la nueva Jerusalén celestial. Tus manos, Padre de bondad, encomendamos el alma de nuestro hermano José Javier con la firme esperanza de que resucitará el último día con todos los que han muerto en Cristo. Te damos gracias por todos los dones con que lo enriqueciste a lo largo de su vida. En ellos reconocemos un signo de tu amor y de la comunión de los santos. Acoge las oraciones que te presentamos por nuestro hermano que acaba de dejarnos y ábrele las puertas de tu mansión a sus familiares y amigos y a todos nosotros que hemos quedado en este mundo. Concédenos saber consolarnos con palabras de fe hasta que también nos llegue el momento de volver a reunirnos con Él, junto con Cristo, en el gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concede, Señor, el descanso eterno. Y vive para Él, el descanso eterno. Concede, Señor, el descanso eterno. Y vive para Él, la luz eterna. Concédele, Señor, el descanso eterno y brille para Él la luz eterna. Las almas de los fieles difuntos, especialmente nuestro hermano José Javier Armijo, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Encomendemos su alma a la intercesión de la Virgen María, nuestra Madre, para que por medio de ella también seamos consolados en la tribulación y en la tristeza, especialmente que la Virgen María consuele las lágrimas de sus seres queridos, especialmente su querida esposa Marta, su querida hija Alexandra y demás familiares y amigos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A nombre de toda la familia de nuestro hermano José, especialmente su querida esposa Marta y su querida hija Alexandra, que presente tiene su gratitud a cada uno de ustedes por acompañarles en estos momentos de tristeza y de dolor, acompañarles con sus oraciones. Sabemos que la vida depende de Dios, y si morimos, morimos para el Señor, y si vivimos para el Señor, morimos. Sea que estemos vivos o que hayamos muerto, somos del Señor. Nuestra sincera condolencia para toda la familia. Cuenten con nuestra oración en estos momentos de tristeza. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sienta sobre ustedes y
y permanezca para siempre. Amén. Nuestra esperanza y consuelo sea el Señor. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios.